Ahí déjalo, ahí déjalo. Déjalo que se levante un poco. Porque si no, no va a aprender más. Che, ¿y los patis cuándo los traen? Correte, Masi. Vamos con una pared más. A mí dijeron que van a haber patis para nosotros. ¿Viste? ¿Te acordás de Ruta? Estaba bueno, ¿viste? La banda. Y yo le fui a preguntar si estaban tocando, boludo, porque posta tenía ganas de ir a verlo. Y me dijo que no estaban tocando, boludo. Y a mí se me había ocurrido, ¿no? De volverlos a juntar. ¿Vos qué opinás, Paco? Estaría bueno. Sí, estaría re bueno. Y con las demás bandas y hacer algo. Es una gran banda, Ruta. ¿Creían poder hacer una banda o gracias a Pichón? Porque yo los vi tocar acá en Ferrari y dije, wow. O sea, yo pensé que solo podías tocar en River, boludo, y que empezaba a tocar en River. ¿Se copan, loco, en tocar sí, con los flacos? Sí, estaría muy bueno. Sí, boludo. Mejor que vuelva Ruta a que vuelva la Saba, me parece. Hola, Pichu, ¿todo tranquilo? ¿Cómo andas tanto? Cagado de frío, boludo. ¿Qué andas haciendo? ¿Qué andas grabando con una sí, cámara? Sí, estoy grabando, ahora te cuento. ¿Me dejás pasar o sí, me estoy congelando? Sí, pasá, loco, pasá. Bueno, Santiago, ¿te voy a inventar con los mates? Dale, joya. Pase frío afuera. Hace frío, sí. Bueno, te escucho, contame. Sí, mirá, estaba con los chicos, con mis amigos, los de Filadelfia, todo, viste, tengo las bandas. Sí. Y queríamos organizar por ustedes una fecha, aparte porque queríamos escucharlos, viste. Y enganché con Oro, vamos a hacer un documental y queríamos saber si, tipo, armar un documental sobre las tres bandas o algo así, o sobre Ruta 200 en especial, más que todo. ¿Sobre Ruta 200? Sobre Ruta 200. Pero Ruta 200 no está tocando. Hace 2 años que no tocamos. Ah, listo, qué garrón. Estaría bueno. Mirá, yo te voy a decir una cosa. Yo para tomar cualquier decisión de la banda tengo que consultar con los otros dos chicos, porque somos tres. Pero sería bueno que vos vengas conmigo el sábado y vamos a la casa de ellos, lo buscamos y hablamos los tres y expones esto ante los tres. Dale. Creo que sería lo más conveniente. Che, yo tenía que hacer la gamba, viste, para así vamos a buscar a Mauro y a Pepón. Así vamos a preguntarle a los documentales, viste. Mirá, Pepón no lo podemos ubicar hoy, pero Mauro está acá adentro. ¡Mauro! Joya, decirle si podemos, así le contamos bien las cosas, cómo es la movida. No, estábamos charlando solamente justamente de este tema de... Estoy bien, Mauro. De lo que nos habíamos propuesto. Bien, tranqui. Así que... estábamos charlándolo, pero como falta Claudio, viste, sí. Nosotros dos estamos de acuerdo, no tenemos problema. Sí, la bola está mala. Pero habría que hablar con Claudio. Igual déjame que hasta el sábado que yo voy a hacer un asadito acá, lo voy a llamar a él. Venite vos también. Vamos allá nosotros y. Bueno, y ahí charlamos todos juntos, que vamos a estar todos. Este yo sábado. Voy a ubicarlo a Claudio para el sábado. Dale. Él ya me confirmó que iba a venir. Pero sí, tomemos un asadito y charlamos. Laburo yo. ¿A qué hora venís? Y a las 8 vengo por ahí. ¿Pero llegás acá? Sí, llego. Sí, bueno, ahí está. Ruta 200 fue una re casualidad, la casualidad de la vida. Juan Manuel Aires, un amigo mío, siempre nos jodía, conozco un pibe así que toca la batería, que tiene la batería en la casa armada, todo, que tiene un equipo, que podrían ir y enchufar. Así nos tuvo como 4 meses, 5 meses. Hasta que un día nos encontramos en la esquina del barrio con Claudio y justo llega Juancho y nos rompe la bola de vuelta, que yo le digo, bueno, dale, vamos. Agarramos la guitarra, fuimos a la casa de Pablo y bueno, y ahí arrancó todo. Y ya más o menos 14 años. 14, 15 años que nos conocemos más o menos. Así que bueno. Hace casi 12 años que está la banda. Así que.
Nosotros habíamos parado por una cuestión de que de tiempo. Tiempo, trabajo, trabajos, tiempo. Ocupaciones. Y no coordinábamos los horarios para poder ensayar. Para el rock and roll, el Merlo está medio jodido por el intendente que tenemos. Tenemos un intendente que es demasiado conservador y aparte de conservador, acapara mucho lo que es el tema de plata. Entonces, para tocar el Merlo hay que poner plata o estar de acuerdo con ellos, cobrar una entrada, cosas que mucho a nosotros no nos gusta, a nosotros más nos gusta tocar gratis. Che, ¿y tienen pensado algún lugar para tocar? Y estamos esperando que ustedes nos digan. Por lo pronto vamos a tocar acá adentro. Pero no, siempre saliendo. Fue una experiencia muy linda. Fue corta para mí, pero fue muy linda. Y el nombre para mí, yo creo que los que estábamos al principio, lo único que los unía era la ruta de 200. Tuve muy poco, tal vez un año, pero tuve otras prioridades y bueno, dejé el lugar a otro que tenía las posibilidades y tal vez tocaba mejor. Y sí, tocaba mejor. Y toca mejor. Y ya lo van a ver. Sí, ¿querés comer pan casero, loco? Hay el pan casero que hace una amiga, mandale dientes. ¿Y con los pibes de la banda qué onda? ¿Cómo fue eso? Reencontrarse y todo. Volver a tocar. No, volver a tocar es algo muy movilizante. Tocar con Mauro y con Claudio es muy movilizante, para mí, ¿no? Es muy movilizante. Yo siento con ellos dos una conexión especial para tocar música. Cuando nos enchufamos y tocamos, es otro mundo. Alguien que creyó en la realidad, yo en la dar solo me. ¿Cómo vienen con la banda? Mal. ¿Por qué? Estamos. Nada, hay complicaciones con los allá, pero estamos bien, estamos con ganas. ¿Qué nos están juntando? Seguimos. No, problemas de salud y algunas otras cosas. Pues yo lo vi la otra vez y estaba medio flojo. Sí. Sí. La estamos peleando. La vamos a tratar de sacar lo mejor posible. Alguien sucumbió. Encima viste que se pudrió todo con Merlo.
No, al final empezás a verlo. No, porque el otro día tuvimos un quilombo la policía mientras grabamos en la calle. Estábamos arriba del auto y nos paró la policía y nos demoraron un rato en la comisaría por estar filmando. No, sí, buscamos otro lugar, lo que hagamos las cosas siempre sirve en legal y con gente que esté predispuesta a hacerlo. El momento lo que necesitaremos es el escenario, un sonido para la banda, que sería, no sé, una consola, potencia, sí, para tocar allí y el lugar. En la Plaza Rayito de Sol para el 29 de junio. Buenísimo, bárbaro. Bueno, listo, gracias, Vero, chao, chao. Bueno. Ahí van a ver con el sonido para que lo deje, que él no tenga listo, otra cosa superpuesta. Claro, que no tenga la fecha reservada para otra cosa, básicamente. Pero ahí confirmo a vos por teléfono o por mail para que vos estés... Sí. ¿Estás seguro de...? Claro, entonces ya te vas a avanzar. Vidas en estudios, hombres sin trabajo, drogas en las calles y mucha prostitución. Comida vacía, puede trabajar y gente sin desmanes y mucha represión. Tiene hambre y nada más carne. Inyeccionan de radio 90.7 de 10 a 11 y vamos a seguir acá con la entrevista. Che, la vuelta esta tiene fecha, sábado 29, 14 horas, ruta 200, Brid, Filadelfia. Totalmente gratis, chicos, Filadelfia. Sí, Brid, Filadelfia, ruta 200. Y ya saben que tenemos canciones de ustedes y desde ahora nosotros pasamos la música de todas las bandas que pasan por acá, así que van a estar circulando. Buenísimo, buenísimo. Van a ir rotando la... Hola, que dejan demo al menos. Se agradece de corazón. Es la idea de ayudar entre nosotros, güey. Somos músicos y si no nos ayudamos entre nosotros primero. Sí, sí, sí. No, pero sí, yo digo porque he visto que hicieron muchos festivales acá, algunos oficiados por la municipalidad también. Y... Buenísimo, loco. Ojalá no hicieran nada. Ojalá. ¿La escuchaste? Pero hay veces que vos tenés que tomar decisiones y nosotros decimos, bueno, Merlo también, nosotros somos de Merlo. Te llevamos el nombre de una ruta que surja todo Merlo. Y si no tenemos que tocar más Merlo, no tocamos más. Y nos fuimos a tocar a Ituzaingó, a General Rodríguez, Moreno, Morón. Como siempre decimos en la banda, nosotros agradecemos. Somos muy agradecidos de lo poco o mucho que tenemos. Así que este aplauso que parte para ustedes. ¡Excelente! Nosotros los felicitamos a ustedes por el reencuentro y les deseamos un café. Llegaste justo, vení. WhatsApp. Sí, WhatsApp. Ya. Necesitamos poner acá, ruta 200, Filadelfia. En cualquier cosa, se le cortás el papel ahí, le dejás ese brilla con ese logo y le hacés dos logos diferentes a... Ya lo iré. Algo así nomás, es para hacer una ficha rápido. Tampoco lo vamos a estar matando. Esto. Ok, people and art. Kilómetro 41. Ah, qué boludo. En la Plaza del Barrio. En la Plaza del Barrio, Rayito del Sol. Ahí está. 14 horas. 14 horas. Gratis. Vení y apoyá a las bandas under, ponele por ahí abajo. Vení y apoyame esta. Vení y apoyame. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Puedo trabajar en una imprenta o algo? Claro. ¡Deme trabajo, Cristina! Ay.
Es como, viste, qué sé yo, vos tenés en tu casa el electrodoméstico y un día se te rompió el televisor y lo mandaste a arreglar y lo tenés 2 meses afuera y cuando vuelve, vuelve a su lugar. Bueno, Ruta vuelve a nuestro lugar en la vida. Gracias a todos por haber venido. Gracias a todos. Así arranca Ruta, vamos. Que mancha con todo a su cuerpo, con gente a nacer, el hambre de sueño rompiendo con todo su cuerpo. ¡Matemos al rey! Porque su sustento nadie doblará en estos tiempos. Todo su poder, ya viene, este es el momento de defender la libertad. Voy a luchar junto a contar. Tal vez es un sueño negro lo que lucha es eterno. No te veas, no te veas, no te veas. Este es el momento de matarnos al rey. Este es un sueño negro y nadie doblará en estos tiempos. No tu poder, no te veas. Este es el momento de defender la libertad. Voy a luchar junto a la tarde. Gracias, loco. Gracias.